Ok, mi gente, ya está la mascarilla aplicada. Recuerden no hacer muchos gestos faciales ya que se va secando y tienen que mantener la cara lo más dura posible. Aquí tengo otra, ya usé una. Según lo que dice aquí, hay que durar entre 20 o 25 minutos. Yo mejor prefiero durar 25 minutos, que es el máximo. Antes de aplicarla, recuerden que tienen que lavar bien la cara. En lo personal, yo utilizo agua un poco caliente, o sea, un poco tibia, para que así abra los poros y sea más fácil esto poder penetrar y limpiarme, está ensuciando. Así que les recomiendo esta. Esa la pueden encontrar en cualquier Walmart. Puede ser que en Riders y sitios así, pero en Walmart fue que yo compré esta, bien económica. Ahora mismo no recuerdo el precio, debe ser como menos de $5, eso sí se lo aseguro. Esto es para limpiar los poros, esta en específico. Tengo muchas aquí, o sea, esta es de vitamina C. Esta viene siendo con aloe vera y es una mascarilla para aumentar la piel. O sea, todo dependiendo, mi gente. Aquí tengo también para esos bultitos que se hacen de ojeras.